you Quiero que compartas este conversatorio que voy a tener con Jennifer sobre la estabilidad. Eh, gracias, Jennifer, por aceptar mi invitación. No, gracias a ti, Pedro. Yo creo que con todo lo que está pasando, el coronavirus y que nos tienen encerrados y todas las medidas de, de precaución, ¿verdad?, que tenemos que tener. El que podamos hablarle a la gente como pensamos y las cosas que son importantes de cara a la próxima elección, es importante que estés conectado. Por eso, dale share a este videito de esta conversación que estamos teniendo Pedro y yo. Que realmente va a ser esta idea en Arroyo Bichuela, porque hay veces que nos olvidamos que cuando hablamos de esta vida estamos hablando de igualdad, algo tan sencillo como eso. ¿Quién, quién puede estar en contra de la igualdad? Y hemos caminado mucho hasta ahora. Eh, en este ideal, luchando por este ideal, porque hace, por decir, 10 años atrás, si se hacían encuestas en Estados Unidos, eh, no, la mayoría de los americanos no favorecían este, esta, este cambio de estatus para Puerto Rico, no estaban familiarizados, muchos no sabían ni que éramos eh, ciudadanos americanos. Todo eso ha cambiado. Ahora, cada vez que encuestan, sea a nivel nacional o sea en la Florida, eh, una mayoría clara, puede ser hasta más del 60% de los ciudadanos que residen en los estados, están diciendo que ya ha llegado el momento de que nos traten con igualdad en todo, en derechos políticos, en el trato que recibimos en los programas federales, en la representación que tenemos en el Congreso. ¿Y quién mejor que tú, Jennifer, que te sufres esto, porque a mí me pasó, estando allí en el Congreso? O sea, eh, la, que tú lo, lo vives, la diferencia de lo que pasa con, por decir, el estado de Mississippi y su representación en el Congreso y Puerto Rico. Cuéntame, dime, Mira, di, háblame pero, de eso. Pero tú lo viviste también y, y mucha de la gente no sabe. Las cosas que uno, como comisionada de residentes, tiene que hacer para conseguirle fondos a Puerto Rico. Que si fuéramos un Estado, venían automáticos. No teníamos que estar pagando y podíamos estar buscando otros recursos y otras alternativas. La realidad es que se nos limita. Y esta elección que tenemos en noviembre eh, es, un, es, un, es un plebiscito, sí, de estabilidad, pero como dice Pedro, es la igualdad. ¿Quién aquí está en contra, por ejemplo, que hayamos conseguido fondos para el desempleo con esto del COVID-19? ¿Verdad que no? Uno no puede votar, estar en contra de los Estados Unidos. Si nosotros no, eh, votar no, significa un, un rechazo a la Unión Permanente, significa buscar la independencia. En Arroyo Bichuela, yo creo que la gente tiene que saber la repercusión que tiene en noviembre votar sí y votar no. Votar sí, es que todos estos recursos que hemos estado logrando, los que faltan, tú hablabas de cómo comparaba Mississippi, miren, en Arroyo Bichuela, la gente en Mississippi se gana 43 mil pesos al año en salario. En Puerto Rico, la media de, de las estadísticas oficiales dicen que usted se gana 19 mil pesos al año. 43 mil a 19 mil. Y si comparamos eso con lo que se gana la gente promedio, en toda la nación son 53 mil pesos al año. Mientras aquí tú te ganas más que 19 mil. ¿Por qué queremos ser un Estado? Porque queremos tener las mismas oportunidades, tener el acceso a los mismos recursos. Y eso en el, en el caso de salario, lo vemos también en el desempleo, los números de desempleo a nivel nacional los tengo por aquí, miren en el desempleo por estado son casi 9% eh, en Puerto Rico casi un 16% en el caso de los niveles de pobreza que es una de las cosas que Pedro cuando fue comisionado residente y por eso en enero estuvimos hablando de cómo íbamos a luchar por la pobreza infantil, él como gobernador y yo como comisionada residente es que Puerto Rico tiene la tasa de gente más pobre de toda la nación, 46% Gente, casi la mitad de la isla vive bajo los niveles de pobreza. Sin embargo, uno busca el estado más pobre y es 16%. Y es que una cosa que pasa en el Congreso, y tienen que entenderlo, el Congreso es como una legislatura para todos los Estados Unidos. Y durante el año está legislando, aprobando leyes constantemente. Pueden ser cientos de leyes al año. ¿Y qué pasa en el caso de Puerto Rico? A menos que Jennifer, como comisionada residente, lo pida. No nos tratan igual, es que no es automático, los estados no tienen que ir allí cuando se está considerando legislación a decir, oye, no te olvides de Mississippi, no te olvides de Florida. No, en el caso de los territorios, Puerto Rico incluido, depende de que la comisionada, en mi caso, pues cuando yo estaba lo mismo, pues... Alces la voz, te metas allí, ojalá, como es el, es el, ha sido el caso con Jennifer, eres, estás identificada con el liderato del momento en ese Congreso y te abren la puerta y te escuchan. Tienes que utilizar todos los mecanismos disponibles. Entonces, para, acá? Trae, para, para, para todo eso. Entonces, ¿y qué ha pasado aquí de María para acá? Los que todavía no estaban convencidos que pensaban, ah, no, bueno, pues es que bajo el estatus que tenemos quizás, aunque esto es una colonia y ya no lo despinta nadie, eh, ya nos no lo han dicho tantas veces que lo debemos, lo debemos todos aceptar. Pero algunos decían, pues, no, no, nos, dan, nos dan pues suficiente. No, después de María, después de los terremotos y ahora el, después de la pandemia, hemos visto... Que a pesar de una labor extraordinaria, no por, no por lamberte el ojo, Jennifer, pero de verdad que tú eres una fajona, eres tremenda líder política, eh, te, te, te plantas ante quien sea, del presidente para abajo, a reclamar lo, que no, lo, lo justo para nosotros, pero no es igual. Que tener cuatro representantes y dos senadores allá en ese Congreso claro. abogando por nosotros. Entonces, pero después de esos pues eventos, el que tenía duda, Jennifer, sabe que ya, ya basta ya de, de este estatus colonial, basta con la colonia. Y de eso es que se trata esta consulta. Y una cosa que yo tengo que decir, porque se me sale por dentro, es que esta consulta es la más justa que se puede hacer. Porque. Por definición, por la manera en que está hecha, no excluye a nadie. Aquí, los que quieren esa igualdad de la que tú y yo estamos hablando van a decir que sí, igualdad como ciudadanos americanos, y los que por cualquier razón no la quieren, incluyendo porque no les agrada la manera en que se ha presentado la consulta, pueden decir que no. Así que nadie Pero, me va ojo, a poder decir... Ojo, ese ojo significa independencia. Sí. Ese ojo significa que no queremos los chavos americanos, ese ojo significa que no queremos la igualdad, ese ojo significa que no queremos el pasaporte, la ciudadanía americana, los fondos de desempleo, los fondos de Medicaid y los de salud, que con tanto trabajo nosotros hemos tenido que luchar para ellos en Puerto Rico y que lo estamos viviendo ahora en esta pandemia. Así que a esta gente que les gusta hablarle mentira a la gente, Pedro, hay que hablarle como es. Votar que no significa que no queremos a los gobiernos de los Estados Unidos en Puerto Rico. Votar que no es que nos queremos separar. Imagínense ustedes, después de María de los terremotos, del COVID-19. ¿Cómo estaría Puerto Rico si no tuviéramos los recursos federales? En, en noviembre es votar que sí porque no Exacto. queremos separarnos de los Estados sí, Unidos. Yo estoy convencido de que el sí va a prevalecer y cada vez que estamos encuestando lo estamos viendo. Esto tampoco tiene que ver con partido, a pesar de que nosotros somos eh, afiliados, eh, líderes del Partido Nuevo Progresista que se fundó para lograr este ideal. Ten, tenemos que reconocer ambos que el ideal es más grande que, que el partido, que esto no es cuestión de partido, esto todo el que quiera eh, eh, igualdad, igualdad de trato, igualdad política, eh, que diga que sí. Entonces, el no, lo que voy a decir del no, mientras más bajo sea, mejor. Porque el, el no, lo que le estamos enviando en momentos de pandemia, luego de huracanes, luego de terremotos, es un mensaje de rechazo a los Estados Unidos es decirle que rechazamos la relación que tenemos con Estados Unidos rechazamos sí. esa unión permanente que queremos con Estados no, Unidos un que no valoramos nuestra ciudadanía o sea que eh, yo yo de verdad yo lo que quiero es que ese sí sea abrumador porque el, el, el porcentaje del no envía un mensaje el que sea va a enviar un mensaje muy negativo no, en un clavo Pedro porque yo con un sí Abrumador en el Congreso, de la misma manera que se hizo para Alaska, porque esta consulta, lo chulo de esta consulta es que la misma pregunta que se le hizo a Alaska, la misma pregunta que se le hizo a Hawái y a todos los territorios que se convirtieron en Estados. Aquí no hay invento de tercera, cuarta, quinta columna o las, las combinaciones de combos agrandados que siempre nos ponen. No, estas son las mismas preguntas que se hicieron en los estados para convertirse cuando eran Territorio. Yo con un resultado, un sí. En, en esa contienda puedo ir a Washington a exigir que tengamos igualdad en el trato. Ahora mismo dependemos del censo, que la gente en Puerto Rico ni siquiera lo llena. Y, y yo tengo que estar... Mira, ayúdame con esto aquí, mira, ayúdame con esto acá, llamando a Scott, llamando a Rubio y buscando aliados cuando sería automático para Puerto Rico. Y yo creo que eso le daría mucha paz a nuestra gente también, que sepa que si su reforma de salud va a estar paga, que sepa que no van a perder esos chavitos el año que viene, que sepa que van a cualificar y que van a tener un derecho a una calidad de vida. Y yo creo que Pedro, tú lo has dicho, esto se trata de la calidad de vida. ¿Queremos ir para atrás? o queremos mirar el futuro, porque la gente cuando se muda de Puerto Rico no se va para Cuba, para Venezuela, se van para los estados, y de hecho, yo tengo aquí Pedro, los números, eh, nosotros tenemos ahora, dice 3.6 millones, pero sabemos que se fue mucha gente después de María aquí, tenemos 5 millones de puertorriqueños viviendo en la Nación 5. ¿Por qué? Porque están buscando oportunidades, tratar a sus viejitos, estudiar, tratarse una condición médica de salud y nuestra gente se nos está yendo. Sí. Y nosotros tenemos que, que mantenernos aquí. Yo quiero esa igualdad, pero la quiero aquí. Estoy hablando de las encuestas y esas encuestas, mira, de Kaiser Foundation, del Washington Post, todas dicen que es la primera vez que a nivel nacional todo el mundo respalda que Puerto Rico sea un estado. Faltamos nosotros. Algunos, algunos critican y dicen, pero ¿por qué estamos haciendo otra consulta más, otro plebiscito con todos los problemas que tiene Puerto Rico? Pero es que es que al revés. Es que la tenemos que hacer para acabar la discusión de este estatus que nos divide aquí en Puerto Rico. Porque yo les garantizo algo, y tú lo sabes, Jennifer. Con un resultado mayoritario a favor del sí, este debate acaba aquí y pasa al Congreso. Y entonces, Jennifer, que es una líder republicana, y este, este que está aquí, que lo respetan en las filas demócratas, haríamos un equipo perfecto. Para, para entonces abogar porque ese resultado se haga realidad, porque el Congreso le responda a los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico que queremos la igualdad. Yo estoy seguro que Jennifer lo va a lograr con los republicanos, yo lo voy a lograr con los demócratas, en el caso mío como gobernador, con el favor del pueblo, en el caso de Jennifer como nuestra no es representante en el Congreso, eso, ese equipo es el equipo que le garantiza a todos los que quieren la igualdad que se va a hacer realidad. Mira, yo creo que, eh, y de hecho yo me siento aquí tan lejos de ti, pero no es porque no quiera estar cerca, lo que pasa es que si no tendríamos que ponernos la, 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 la mascarilla, que es la nueva... La próxima la hacemos en una plaza, si Dios quiere. Pero, pero bendito, un dominito o algo, un en una playa, ahora algo. que se pueden ir a las playas. Sí. Pero lo que pasa es que tú puedes ir en tanga, yo todavía. Es a rayo, no, 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 no para tanto, yo no estoy para eso. Pero... Pero yo, yo creo que la, la gente tiene que saber que lo que está en juego aquí en noviembre, yo no voy ni a ni hablar de la primaria, en favor de Dios, el pueblo de Puerto Rico se va a dar cuenta de que necesitamos una persona que entienda lo que es la estabilidad, que la valore, que la respete, que la luche y que sepa cómo se hace esto en el Congreso. Yo sé que tú y yo podemos trabajar eso, por eso por eso, por eso eso creo en ti, eh, para liderar este esfuerzo por Puerto Rico. Y tenemos mucha, muchas cosas pendientes todavía. Si bien es cierto que hemos conseguido la mayor cantidad de fondos federales en la historia, lo hemos hecho porque hemos tenido huracanes, terremotos y emergencias. Pero cuando esas cosas no están, uno como comisionado residente tiene, depende de la buena fe de movernos aquí y allá cuando estas cosas vendrían automáticas. Por eso en noviembre. Esta consulta significa si queremos seguir para adelante o si echamos para atrás. Esta consulta significa si queremos la igualdad o si queremos al revés, entregarlo todo y que más gente nuestra se nos vaya. Yo tengo a mi hermana viviendo en Alaska, Pedro, y yo sé que mucha gente en la isla tiene sus primos, sus vecinos eh, viviendo afuera y que dicen a cada rato esta se está poniendo malo, la cosa no está mejorando, pues me voy a mudar. Porque buscan esa calidad de vida. Pero eso es lo que nosotros queremos tener aquí. Esa calidad de vida, tenerla aquí. Y yo sé que tú, como gobernador, vas a poder encaminar obras de muchos de estos fondos federales que ya están en Puerto Rico, pero buscando la igualdad plena y, para nuestros bienes. Y, va, y vamos a hablar en realidades. No es lo mismo tú ir a Washington a ver al presidente o a ver a los líderes en el Congreso con una carta de presentación que dice que tu pueblo. Quiere unirse completamente a los Estados Unidos, quiere sentarse en la mesa, quiere tener todos esos derechos. Que ir allá diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros somos ciudadanos americanos, pero en realidad, pues no estamos seguros. En realidad, pues tenemos nuestras reservas. Perdóname. Pero la ayuda no va a ser la misma. Es como si quisiéramos no, de devolver los cheques. Exactamente, exactamente. Ya sea desempleo, ya sea el pan, ya sea todas las batallas que tenemos que estar dando en lo que logramos esta igualdad, se van a facilitar si el mensaje que le enviamos, un abrazo, un abrazo a esa gran nación que es la nación más democrática del mundo, una nación muy poderosa económicamente en el mundo, de quien recibimos mucha ayuda, no en igualdad de condiciones, pero sí la recibimos y no la podemos negar, porque ¿cuál es la alternativa? Ya Jennifer la dijo, el no terrible. Así que ese ese es el meollo de toda esta cosa. Y cuando tú tienes la oportunidad de elegir a un equipo que no solo conoce el gobierno de Puerto Rico de arriba abajo, sino también conoce cómo se bate el cobre en aquellos lares en Washington y no tiene dificultad alguna comunicándose allá con quien sea. Para mí la opción es clara. Y por eso es que contamos, contamos contigo. pero Pedro, yo creo que, que la gente tiene que saber que esto de no, yo escucho mucha gente que viene y dice, ah, ya están estos hablando otra vez de esta ida eh, y de plebiscito, como tú decías al principio de, de, de que empezáramos esta conversación. El que le diga es usted, lo que quiere es que estas ayudas nunca lleguen. Lo, lo, lo que quieren es que, que nos embarremos en el debate chiquito político y no busquemos resolver el problema principal que tiene Puerto Rico. Porque si nosotros recibiéramos todos los fondos federales, por ejemplo, ¿cuántas personas nosotros no tenemos con impedimentos en la isla? ¿Cuántas personas no tenemos que reciben título 1 en el Departamento de Educación, comedores escolares? Entonces esos son fondos federales. Y lo que estamos hablando es de la garantía de que tengamos mejores servicios de salud, mejor atención para nuestra gente mayor, que pasa... La salsa de Guayacán, pagando su casa, pagando su luz, su agua, medicamentos. Y tenemos que estar cada año viendo si los chavos dan de Medicaid o no dan. Si nos los aprobaron por dos años, porque hemos logrado, ¿verdad? Con muchos de estos congresistas que nos los aprueben por dos años. Pero eso sería automático. Exacto. No tendríamos que estar luchando por eso. Tendríamos que estar luchando por proyectos de infraestructura, por mejorar las carreteras, que es lo que tratamos de hacer también. Así que tú tienes, esta responsabilidad no, no es el de los políticos. Esta responsabilidad está en las manos tuyas Exacto. de ir a votar. Comparte este video, dale share a este a este video porque más gente tiene que saber que en noviembre lo que está en juego no son los partidos políticos, lo que está en juego en noviembre es si queremos ser un Estado o si queremos ser una República. Exactamente, y nosotros eh, somos un equipo, pero queremos que tú... Seas también parte de nuestro equipo y que juntos eh, traigamos una diferencia para Puerto Rico. Logremos el progreso que todos queremos. Logremos la igualdad a la que todos debemos aspirar. Eh, así que gracias. Gracias por compartir este video. Gracias, Jennifer, por acompañarme en el día la de hoy. La vez sí, ¿verdad? Busca, buscamos un foro más, más <laughs> casual, más informal, si lo permiten, las, las restricciones eh, del toque en ese momento dado. Eh, pero gracias. Nuevamente. Gracias, gracias a ti, Pedro. Mira, mi, mi, mi abuela decía que uno tiene que respetar para que se respeten. Y el momento en noviembre es de darnos a respetar. El momento en noviembre es de decidir si vamos para adelante juntos, si queremos ser parte de la familia o si por el contrario no queremos que nos den nada de lo que nos toca como ciudadanos americanos. Más de 250 mil puertorriqueños han ido a combate, han ido a representar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué nos falta? Ellos han defendido con sangre y su vida el sacrificio de esa democracia. Nos falta a nosotros darle el paso. Por eso hay que votar que sí. sí. Lo que falta es tu voto.